Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios. Fidelidad por todas las edades. Adoremos a Dios porque nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sentencia de Dios al hombre, antes que el día comience, que el levanto arriba tu beso, sin el sudor de tu frente. Haremos ser quien eres, las cosas son herramientas y buscan quien las maneje. Hermanos ponen corazas, el sal amarga a los peces, el hongo son campesinos, adora fuego a las mieses. La piedra conserva piedra, guarda una chispa caliente, y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve. A ti depende las manos y un corazón que no duerme. Usen tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No basta con dar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El Padre lo escucha en su interior, un oráculo de pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque si hace la descubierta me aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y gracia.
traición. Renunciaste al sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Hasta las nubes, tu justicia hasta las santas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, que inapreciables tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Le das a beber el torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia por los que te reconocen, tu justicia por los rectos de corazón. Que no me dices de piel el soberbio, han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alabada mi Dios con tambores, eleva cantos al Señor con cítara. Ofrecerle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzarle y invoca su nombre. Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Que reciba toda la creación, porque tú lo mandaste y existe. Enviaste tu aliento y la consoliste, nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes, las peñas en tu presencia se derribarán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos, pueblos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, el mirador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos ocupa las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
para Dios tocar, tocad para nuestro Rey tocar. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama a Dios con gritos de júbilo. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda su santa sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando la sola fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia de todo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Salvación.
Demos gracias a Cristo y alabémosle porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana celebramos nuestra fe. Sabemos que aquí está Jesús en medio de nosotros y que sigue santificándonos. Nos instruye por medio de su palabra y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Vamos pues a unirnos en la fe. Pedimos en esta celebración por la familia Robles Garza, por sus intenciones, sus necesidades. Pedimos también por el matrimonio de Gilberto Oviedo y Laura Hernández, que hoy cumplen 38 años de vida matrimonial, por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias que te dirige tu pueblo suplicante y concédele que todos los hombres gocen de un trabajo digno en el que, honrando su propia condición humana, puedan ser estrechamente unidos y servir a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad.
el pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es por su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que les ha transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos al fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, nos hubiera llegado al cuello un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Oh.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por algún boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. La virtud o cualidad de la vigilancia hace referencia a otras dos actitudes concretas y actuales: la atención y la responsabilidad. Pues estar vigilante no solo hace referencia a la capacidad de mantenerse expectantes ante un futuro incierto y amenazador que podría provocarnos un daño. El hecho de la posibilidad de que un ladrón venga causa miedo e incertidumbre y nos pone alertas. El miedo o nos paraliza o nos hace correr, huir del peligro. La vigilancia es la capacidad de mantenerse despierto aquí y ahora, con la esperanza de la alegre llegada de nuestro Señor, quien nos ha prometido su acción liberadora, su manifestación gloriosa. El cristiano no puede permanecer ansioso por la futura llegada del Mesías Salvador como si fuera un acontecimiento devastador y catastrófico.
Si los primeros cristianos anhelaban la manifestación gloriosa del Señor Jesús, era porque vivían de la esperanza de una realidad nueva, diferente y prometedora. La presencia de Cristo siempre es fuente de salud y de libertad. Esa es la experiencia que nos transmiten los evangelios. Por eso, estar vigilante significa estar atentos, es decir, conscientes ante nuestras realidades actuales. Una persona inconsciente se pone en peligro ella misma y pone en peligro a los demás. ¿Cuántas personas, por su inconsciencia, hacen tanto daño y sin darse cuenta, pensando que están muy bien, o se pierden de tantas bellezas que hay en el mundo por vivir dormidos? Estar atento significa observar la realidad con visión clara, sin obstáculos, libres de tantas esclavitudes y ataduras. Por eso San Pablo nos ha dicho: no pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. En efecto, por el pecado, nosotros renunciamos a ser dueños de nuestros propios actos y nos dejamos llevar por los impulsos que tarde o temprano nos llevan a la propia destrucción. El descuido de la propia persona y abandonarnos a los desórdenes puede causar infinidad de daños irreparables. Muchas veces, por un descuido, podemos perder la vida, la salud, la familia, pues la falta de atención, las indiferencias ante la realidad que viven los seres queridos pueden destruir la vida conyugal y el futuro de los hijos. Estar despierto hace referencia a no perder de vista el futuro, que si no lo atendemos se puede tornar oscuro y lamentable. Viviendo la realidad presente, ejerciendo la vigilancia en la experiencia cotidiana, pues lo que hoy nosotros sembramos, lo cosecharemos mañana. Las personas que están atentas viven conscientemente, sin miedos y con la confianza de ser productivos y serviciales. Esta situación de vigilancia también implica responsabilidad, ese valor que hace a la persona consciente de su participación en su propio desarrollo, afrontando sus decisiones y las consecuencias que éstas conllevan, sin ponerle cargas a otras personas. Y en el desarrollo de una sociedad, una vida comunitaria, donde todos tienen un papel importante. Ninguno de nosotros vive solo. La presencia de las otras personas nos confronta y orienta nuestra vida. Esta virtud implica el correcto uso de la libertad en relación a la libertad de los otros. La persona esclava, en cierto momento, no es responsable de sus decisiones. Asume las opciones que otros toman sobre él y hace muchas veces lo que no quiere. En esta línea está la enseñanza de Pablo. El egoísmo, la fuerza del pecado, pone nuestros miembros al servicio del mal, nos lleva a la esclavitud de las malas inclinaciones y nos mantiene dormidos en nuestra inconsciencia. ¿Cuántas veces hemos dicho: quiero dejar este pecado, pero no puedo? Pareciera que su poder nos domina, nos absorbe. En el inicio, optamos por dejarnos envolver en la seducción del mal. Le abrimos la puerta y después nos es muy difícil cerrarla. El participar en la muerte de Cristo y en su resurrección por medio del bautismo no nos hace inmunes a la fuerza del pecado. En esta misma línea está la parábola del siervo fiel, ya que desde la visión de Cristo, quien opta por el servicio es la persona responsable, que atiende a sus hermanos, se preocupa de ellos
y busca crear una sociedad nueva donde prevalezca la fidelidad y la prudencia. Es el individuo que actúa con equidad y con justicia, y es así reflejo de la bondad de su amo. Conoce muy bien su voluntad y actúa en consonancia con su proyecto. Él mismo ha hecho de la actitud de su patrón su propia actitud. Pero la gran tentación de los administradores es considerarse los dueños y hacer de la ciencia que de la hacienda que tienen a su cargo un espacio de injusticia y desorden, maltratando a los que tienen a ellos confiados, provocando así a sí mismos la inconsciencia con comilonas y embriagueces, lo cual lleva a la deslealtad y a la posibilidad de ser castigados. Los instintos egoístas y los impulsos del capricho los seducen, llevándolos a la infidelidad. La pregunta: mirándonos ante el espejo de la verdad del Evangelio, ¿cómo estamos nosotros? ¿Podemos colocarnos en el lado del administrador fiel o del infiel y desleal? A propósito de esta fidelidad, su santidad San Juan Pablo II, en la homilía de canonización de San Juan Diego, decía: «Dichoso Juan Diego, hombre fiel y verdadero, te encomendamos a nuestros hermanos y hermanas laicos para que, sintiéndose llamados a la santidad, impregnen todos los ambientes de la vida social con el espíritu evangélico. Bendice a las familias, fortalece a los esposos en su matrimonio, apoya los desvelos de los padres por educar cristianamente a sus hijos». San Juan Diego es, pues, el ejemplo del hombre atento a la voz de la naturaleza que canta la presencia de Dios. Es atento a la voz de la Virgen y a cumplir su mandato, y es fiel a una misión a él confiada, responsable del don que ha recibido, el precioso tesoro del Evangelio y del ayate donde se ha impregnado la verdad de su palabra. Que Él nos ayude a ser servidores fieles a la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Respondamos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, y laicos reunidos en el Sínodo Episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza, para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestro tiempo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal. Oremos. Para que el Señor conceda al mundo su paz. Oremos. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos. Oremos. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz. Oremos. Para que durante el día de hoy Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso,
para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con los obispos reunidos en sínodo, nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
inmolado es el fruto del amor. El Señor a nuestras almas, ven a nuestro corazón, acompáñanos por siempre, eres tú la salvación. El Señor a nuestras almas, ven a nuestro corazón, acompáñanos por siempre, eres tú la salvación. Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Envía, Padre de bondad, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo. Bendice a los enfermos, a los ancianos, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe, todos nosotros seamos dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.